esa Moncloa es lo que tendrá. Hay que ver Felipe lo estropeado que está, y a pesar de todo quiere seguir. O si no, los ojos de Calvo Ortega, que si te fías son dos talegas, la criaturita de no dormir. Que de sufrimiento organa, ahí esa Moncloa es lo que tendrá. Fueron muchos kilos los que perdió Kiliki, y el pobre Anguita que voy a contar. El señor Arnal termina agotado, no ve al coñazo que nos ha dado con la botella de aquí para allá. Esa Moncloa es lo que tendrá. Y dicen que todos estos sacrificios son por el bien de los demás. Que siempre están, que están a nuestro servicio. Que esto no es ningún suplicio, que esto es un deber moral. Yo no es por nada que esto suena a cachondeo, y la verdad es que hay mucha corrupción. Vivo practicando el mangoneo, que lo dicen los sondeos, y si no lo digo yo, que no, que no, que no me lo creo, que no, que yo no me chupo el dedo. Todo el que coge un cargo que pocas veces se echa para atrás, nadie quiere irse, por algo será. Ay, que no, que no, que no me lo creo, que no, que yo no me suponeo. Yo me tragué enterito los dos debates en televisión, y si el uno es malo, el otro es peor. Ay, que no, que no, que no, que no me lo creo, que no, que yo no me suponeo. Uno con la derecha, otro con la izquierda, lo mismo da, cualquier mano sirve para poder atrincar. Ay, que no, que no, que no, que no me lo creo, que no, que yo no me suponeo. Casi todos los políticos son así por lo que se ve, y el que a 10 segunda, ¿qué le vamos a hacer? Y el que a 10 segunda.